Celina, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por recibirnos acá en la Municipalidad de San Antonio de Areco. Bueno, venimos a hablar con vos por este tema de los registros PUPA para emprendedores y artesanos de San Antonio de Areco, un lugar donde hay realmente muchos artesanos y muchos emprendedores. Que nos expliques un poco cómo es la metodología. Mira, en registro hay una ordenanza de pequeñas unidades productivas alimenticias. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue ampliar ese registro a emprendedores y artesanos para poder conocerlos y tenerlos registrados también. Y en la semana de Mundial del Emprendedurismo, el año pasado, por octubre, fue que lanzamos este registro y recibimos en menos de 24 horas más de 100 emprendedores que se sumaron a esta inscripción. Y bueno, eso fue un poco para conocerlos, para acompañarlos y para que se fueran registrando, porque sabíamos que íbamos a poder contar con diferentes beneficios. Además, lo que es unidades productivas, también la provincia de Buenos Aires tiene un programa llamado PUPA, con lo cual piden casi los mismos requisitos que pide nuestra ordenanza. Y el objetivo es que aquellos pequeños productores puedan no solamente comercializar sus productos a nivel local, sino de la región, municipios cercanos. Nosotros tenemos la feria del Parque San Martín, feria municipal, con lo cual nuestros emprendedores ahí estuvimos acompañándolos con la pandemia para poder seguir trabajando. Y lo que se busca en estos registros es poder tener un empleo genuino, digamos. No necesitamos que todos estén en relación de dependencia, sino poder tener su aporte a la obra social, su aporte jubilatorio. Entonces, con el monotributo social, en muchos de los casos, o con el monotributo en la primera escala, nos permitimos que estos emprendedores tengan un trabajo genuino. Ahora, se me ocurre que es en Abarico muy grande, ¿no? Más acá en San Antonio Areco. Uno piensa quizás en platero, gente que hace cosas con soga, pero no. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo alimenticio también. Estuvimos en la feria nosotros en varias oportunidades y vimos que sucede, ¿no? Sí, tenemos de todo. Inclusive desde el mismo alimenticio tenés desde quien hace café, desde quien hace panes, desde quien hace quesos, embutidos. Y lo mismo pasa con los artesanos, tenemos quien hace cerámicas, quien trabaja en maderas, quien trabaja en tela, hace cosas textiles. Y lo que se busca es que lo artesanal, el valor agregado, digamos, de la mano de obra arequera. Muchas veces parte de los productos nacen como materia prima, pero si el proceso productivo está dentro de Areco, nosotros lo tomamos como que lo artesanal le da el valor agregado al producto. Vemos también que, producto de la pandemia, mucha gente tuvo que recurrir a hacer este tipo de cosas. Se ve mucho en redes sociales, gente que vende pizza, vende pasta, vende cosas que elabora ella. Quizás también se busca también dar con esa gente para que tenga un marco legal y sanitario adecuado, ¿no? Exactamente. Nuestras PUPAs están eximidas de la libreta sanitaria, con lo cual hay todo un acompañamiento de bromatología y el curso de manipulación de alimentos que deben hacer, que es gratuito, con lo cual eso también le permite poder conocer cuáles son, digamos, las mejoras o los consejos al momento de trabajar con alimentos. Y también lo que incentivamos es que nuestros comercios, por ahí un poco más grandes, reciban, una vez que estos emprendedores estén registrados, reciban esos productos para poder venderlos. Entonces, también tenemos una ordenanza donde incentiva que, de acuerdo a la cantidad de productos que un comercio venda, puede acceder a un descuento en la tasa de seguridad e higiene. Está muy bueno, ¿no? Sí, se me ocurre que gente que hace milanesas para vender, por ejemplo, ¿no? Que las frise, las puede vender, también se puede vender en un local, si están las condiciones de salubridad correspondientes, no hay ningún problema. Sí, generalmente eso, bromatología lo maneja con muchos comercios que ya
ya lo hacen, ¿sí? Cumpliendo todo lo que es sanitario. Nosotros acá impulsamos a los productores que por ahí no, que lo hacen en su casa, entonces los acompañamos para ver la cocina, que por ejemplo si hay que agregar algún mosquitero o hay que hacerle alguna mejora en la forma de almacenar. Es simplemente consejos que la mayoría ya lo vienen haciendo, con lo cual eso es algo que nos permite confiar en la calidad del producto. Más allá de la comida y lo que puede ser artesanía con metales o con sogas, ¿qué otro tipo de artesanías, perdón, de emprendedores hay acá en San Antonio? Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo tradicional, con cueritos para ensillar, para... No me acuerdo el nombre ahora, tengo sí. Para el turismo, digamos. Sí, alpargatas, mucho calzado, hay muchas mujeres que se dedican a hacer carteras y las hacen muy bien, de cuero, de materiales tradicionales. Hay quienes hacen velas, hay quienes hacen cremas naturales, hay mucha variedad. No solamente están en la feria porque no tenemos puestos para todos, pero sí queremos impulsar a esos que trabajan desde la casa, esos que son silenciosos, como le decimos nosotros, claro. Los emprendedores silenciosos, a despertarlos a que puedan estar sus productos, no solamente por el canal de las redes, que hoy es un canal que es imparable, sino que puedan tener alguna una exposición en los comercios tradicionales, inclusive los que visita el turismo. Es un movimiento económico importante San Antonio de Costa, ¿no? Sí, la verdad que estamos trabajando también con turismo muy de la mano, porque también el subsidio que a veces que ha dado la provincia sobre el catálogo de turístico permite también que estos emprendedores dentro de la costanera o dentro de que aplican a lo que es la actividad turística puedan tener sus beneficios. ¿Cómo hace el emprendedor para anotarse acá en el PUPA, por ejemplo? Tiene que venir a las oficinas o mandarnos un mail a comercioindustria@areco.gov.ar y nosotros le enviamos un formulario que tiene que llenar con requisitos básicos. Necesitamos el quilt, la inscripción en monotributo, un plano de dónde realiza su producción, un croquis. Nosotros luego lo vamos a visitar para interiorizarnos si es a nivel alimenticio, nos acompaña bromatología, si es un artesano, vamos directamente desde el área de comercio y producción. Y lo que buscamos es ver con qué materiales trabaja, con si son genuinos, si muchos son recuperados. Incentivamos mucho lo que es el reciclaje, claro. Y el cuidar el medio ambiente. Todo eso hace que pase luego por un expediente, pase por las oficinas de asesoría letrada y jefatura de gabinete y sale el certificado de emprendedor o de pequeño unidad productiva, la PUPA, y queda registrado en el boletín oficial como algo. Eso se va renovando y se va constantemente auditando y acompañando. Celina, gracias por estos minutos. Mucha suerte con esto. Bueno, y estamos a tu disposición para lo que necesites. Nosotros también, para lo que siempre sean bienvenidos, así que estamos para colaborar especialmente con nuestros vecinos. Muchas gracias.